Que vamos a compartir hoy habla de nosotros, de los hombres y de las mujeres, pero sería una simplificación. El doctor Lutero va a deshilar la feminidad y la masculinidad, hoy, aquí y ahora. Y tal vez sea esa la clave para disfrutar de este encuentro, porque no será difícil que ustedes se encuentren en lo que Luciano dice. ¿Cómo repiensa nuestra cultura el lugar de las mujeres y el amor? ¿Qué cambio sufrió la maternidad? ¿Somos consumidores de sexualidad antes que seres sexuados? Vamos a la presentación de Juan Carlos y con algunas respuestas nos reencontramos en un rato. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias por tu visita. No, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá. Una afirmación tuya cabe para los temas de este programa, porque se trata precisamente de uno de nuestros propósitos, que el tono de divulgación no implique la vulgaridad. Para lograrlo es preciso dominar el tema y sin traicionarlo, ofrecerlo a la comprensión de otros. Huelga decir que vos dominás el tema y que yo intentaré comprender lo que digas. ¿Te parece? Parece muy bien. Muchas gracias. Asumís que la cuestión de la feminidad cobró un interés renovado en la teoría psicoanalítica. Eso implica que hubo un interés previo que ahora se renueva. ¿Cuál fue originalmente ese interés y cuál es ahora renovado? Sí, la cuestión de la feminidad o lo femenino en sí mismo, ¿no?, es un tema interesante para el psicoanálisis desde el nacimiento mismo del psicoanálisis. Eso se reconduce al análisis freudiano, a lo que era la perspectiva del tratamiento freudiano en el psicoanálisis de mujeres, y la posibilidad de pensar una vía de tratamiento específico para las mujeres que no fuera el mismo tratamiento para los hombres, ¿no? De hecho, en sus últimos escritos, Freud justamente ubicaba que había una vía o un equivalente del complejo de castración para las mujeres, que era la pérdida de amor. Y eso situaba al mismo tiempo también una perspectiva privilegiada para el tratamiento de una mujer, que en Freud eso llevaba hacia la cuestión de la maternidad. Ambas vías, ¿no?, tanto la cuestión del amor como la cuestión de la maternidad, que están en el origen de la concepción freudiana de lo femenino, hoy en día son revisitadas, ¿no?, no solo por el psicoanálisis, sino por la cultura en general. Nuestra cultura actualmente repiensa el lugar de las mujeres y el amor. De hecho, se publican frecuentemente libros al respecto. Y al mismo tiempo también la maternidad sufrió un cambio enorme, uno podría decir, entre los textos freudianos de la década del 30 y, ¿no?, casi 100 años después, nos hacemos una idea muy distinta de lo que es ser madre en nuestros días. ¿Por dónde pasa ese cambio? Fundamentalmente creo que
Este cambio no puede ser pensado sin tener en cuenta la inserción progresiva de la mujer en el espacio público y sobre todo en el mundo del trabajo. Hoy en día es poco frecuente encontrarnos con mujeres que se dediquen exclusivamente a la crianza de los hijos y que al mismo tiempo no desarrollen, por decirlo así, competencias que en otro momento estaban dedicadas o eran propias de los hombres, como justamente, ¿no?, el desempeño laboral o la competencia en el mundo del trabajo, ¿no?, o la adquisición de cargos gerenciales, el lugar de funciones ejecutivas, el lugar relegado que eventualmente podía tener la mujer en el mundo o en la sociedad patriarcal, hoy en día está fuertemente en crisis, ¿no? El lugar subordinado incluso, ¿no? De hecho, hay tareas que, sin ir más lejos, la de ser psicoanalista, ¿no?, que en otro momento eran tareas propiamente de los hombres, y sin embargo, ¿no?, en nuestros días las mujeres se desempeñan incluso hasta con más éxito que los propios varones en ese dominio. En la misma dirección y profundizando el concepto, Luciano, ¿qué lugar le asigna el capitalismo contemporáneo al hombre y a la mujer posmoderno? En principio, yo diría que el lugar que les asigna es un lugar muy poco sexuado, ¿no? Digamos, la distinción hombre-mujer, si bien pareciera o a simple vista pareciera que vivimos en una cultura de liberación sexual, yo diría que el trasfondo de eso es más bien un empobrecimiento de la vida sexuada de cada uno, incluso justamente por imperativos con respecto a cómo tiene que ser la sexualidad de cada uno. Esto es, si pudiera decirlo de otra forma que puede parecer un poco paradójica, antes que seres sexuados, ¿no?, hoy en día hombres y mujeres son seres consumidores de sexualidad, lo cual no es lo mismo que tener preguntas con respecto a la propia posición sexuada. ¿Feminización del mundo y estetización de la vida cotidiana pertenecen respectivamente al psicoanálisis y a la filosofía? ¿Qué significan esos términos en esos campos y cómo los traduce el sentido vulgar? Sí, ambas expresiones son muy relevantes y describen, creo yo, un movimiento que se viene desarrollando sobre todo en la cultura occidental desde los 80 a esta parte. La primera es una expresión que puede ser como reconducida a Jacques Alain Miller y a los seguidores de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. La segunda es una célebre expresión del filósofo italiano Gianni Vattimo. Sin entrar en los pormenores del contrafondo o el concepto propiamente dicho, creo que ambas expresiones denotan un mismo movimiento generalizado, de generalización diría, ¿no?, en el cual la sociedad civil, ¿no?, está cada vez más permeada a elecciones que tienen que ver con la propia subjetividad, ¿no? Dicho de una forma más llana, ¿no?, hace 50 años ir a comprar un destapador era encontrar solo un tipo de destapador, ¿no? Hoy en día cada cual puede elegir entre una cartera de opciones de destapadores y lo mismo se aplica, ¿no?, a la vida sexual, ¿no?, a las elecciones sexuadas, ¿no? Ya cada uno puede personalizar su propio perfil sexual, ¿no? Y eso es lo que pone en el tapete en estos últimos años la cuestión de género y la cuestión de la identidad sexual. Decís que determinados fenómenos sociales contemporáneos demuestran que varones y mujeres ya no están interesados en continuar asociados a la potencia del falo. ¿En qué consiste esa potencia? ¿Y en qué radica ese interés que antes ellos tenían y que ahora ya no tienen? Fundamentalmente es en el caso de los varones, y esa es mi idea que estoy desarrollando para un próximo libro que toma una frase de, ¿no?, el título del libro parte de un axioma, una frase de sentido común de nuestra época, que es decir que ya no hay hombres. No hay hombres entendidos en los términos de la masculinidad como figura, ¿no?, de simbolización de la potencia del varón, ¿no? Varones interesados en justamente dedicarse a la prestancia, a la competencia con otros hombres y a la caída de ciertas instituciones simbólicas propias de la sociedad patriarcal, ¿no? Como por ejemplo que la violencia fuera algo mediatizado simbólicamente en la relación entre hombres o bien, supongamos, instituciones como el duelo o el debut sexual, ¿no? Uno puede encontrar que las instituciones patriarcales que de alguna forma prescribían que ser hombre era masculinizarse o realizar determinadas puestas a prueba de la propia potencia para ser hombre, de alguna manera uno encuentra que eso
empieza como a desleírse, ¿no? Fenómeno que creo puede reconocerse eventualmente en lo que con mucha preocupación los medios periodísticos a veces llaman la previa adolescente, donde encontramos ahí justamente el fracaso de ritos de iniciación para marcar o prescribir la relación entre los sexos, ¿no? Encontramos jóvenes que se alcoholizan y que de alguna forma, ¿no?, digamos, más bien llegan a ese encuentro de una forma aturdida, entorpecida, sin ningún tipo de mediación simbólica de esa relación. Interpreto bien si, en función de lo que acabas de decir, si esta expresión "ya no hay hombres" y "la mujer ya no existe" de Lacan reflejan de alguna manera el desenlace del patriarcado. Mi idea en cierta medida es esa, ¿no? En última instancia, Freud mismo se encontró inventando un dispositivo, el dispositivo psicoanalítico, en una época en la que el patriarcado empezaba a resquebrajarse, ¿no? Hay cierto énfasis hoy en día en seguir afirmando que vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Creo que de alguna forma los efectos del postcapitalismo empiezan a mostrar que más que un mundo gobernado por hombres, el mundo gobernado por el capital nos deja a todos en una misma posición infantil, aniñada, de consumidores, ¿no? Somos todos, no hay diferencia eventualmente, podría decir, a veces entre un hombre que está buscando el último modelo de un teléfono y un niño que pide un juguete. Justamente, mira, de esta posición "ya no hay hombres" parece que es posible pensarlos como niños, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre esta posición y el consumo contemporáneo? Bueno, esa posición infantil, diría yo, esa generalización de lo infantil, ¿no? Que ¿por es qué una... infantil? En realidad, más que de lo infantil, diría de lo... ¿no? Es una idea que tomo de una expresión de Lacan, que justamente él hablaba de la época del niño generalizado, ¿no? La época del niño generalizado, en resumidas cuentas, de lo que habla es justamente de una época, creo que es la nuestra, en la cual la pregunta sobre el sexo no se vuelve imperativa para cada uno. Siempre podemos dilatar ese encuentro con la determinación sexual, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, creo que era un tango de Julio Sosa, en el que él hablaba de una solterona que se quedaba leyendo en su casa novelones de amor sentimental, creo que decía el tango. Y siempre me pareció muy simpático que esa solterona de la que habla Julio Sosa tiene apenas 25 años, ¿no? Hoy en día, una muchacha de 25 años, de 35, de 40, ¿no?, difícilmente se reconozca con la figura de la solterona. En la época, por decirlo así, de la sociedad patriarcal, una de las prescripciones del patriarcado era justamente que cada sujeto tuviera que tomar en determinado momento una determinada posición con respecto a su ser sexuado. Y eso hoy se ha ido dilatando cada vez más, lo que hace que nos encontremos no solamente con niños de 40 años, sino con una generalización cada vez mayor de adolescencia tardía, adolescencia más tardía que la tardía, ¿no? Y así nos encontramos que, ¿no?, ya no solamente no existe la adultez, sino que empieza el rejuvenecimiento de la vejez, habiendo saltado, ¿no?, cualquier época de madurez. En estos primeros minutos de la entrevista, Luciano anticipa su próximo libro. Si no cambia de idea, el título es prometedor: "Ya no hay hombres". Y no precisamente porque la escasez de hombres sea auspiciosa, sino porque podremos volver a encontrarnos primero en el papel y luego en el estudio. Pero mientras él escribe, recuperamos la referencia lacaniana, la época del niño generalizado. Cuando les decía que escucharíamos hablar de este tiempo, me refería a la caracterización de las subjetividades. No existe la adultez, sino el rejuvenecimiento de la vejez. Adolescencia más tardía que la tardía. En fin, en mi pueblo natal dirían que antes las estaciones del año podrían diferenciarse y hoy ya no. Me pregunto si dirán lo mismo de las etapas de la vida. Avancemos un poco más. Conozco tu posición sobre el femicidio. Y parece que tu perspectiva invita a revisar qué es aquello a lo que el hombre da muerte cuando mata a una mujer. En ese punto, ¿no?, lo primero que habría que pensar es que el femicidio es un fenómeno social, cultural, y mi posición es la de la lectura que puede dar un psicoanalista al respecto, ¿no? Mi preocupación con respecto a ese concepto tiene dos aristas,
Por un lado, que cuando se dice femicidio, no solo se está hablando del asesinato de una mujer, sino que además se está nombrando en muchos casos que ese asesinato es cometido por un hombre. Muchas veces por un hombre al que se considera como violento, un hombre que se considera apropiador, que toma a la mujer como objeto. Y ahí se está diciendo mucho más que lo que dice el término. Mi preocupación con respecto a eso radica en que termina afirmándose una distinción binaria entre los sexos, mujeres, hombres, y se termina construyendo la categoría de varón en términos esencialistas. No, en muchos aspectos el término femicidio puede parecer muy progresivo, pero lleva a lo peor, diría, de la psicología del siglo XIX, lombrosiana, que crea perfiles esenciales con respecto a cómo debería ser cada uno de los sexos, ¿no? Y en ese sentido es regresivo. Al mismo tiempo, creo que otro de los problemas con respecto a la noción de femicidio está en que ubica, creo yo, a la mujer como objeto de intercambio, ¿no? O que en realidad la mujer sería el objeto que el hombre quiere poseer. Y en realidad, desde mi punto de vista, una de las cuestiones que pude ver investigando casos de femicidios es que muchas veces lo que aparece en la fantasía de quienes cometen estos actos es una suposición de goce en la mujer, ¿no? Y lo diría de esta forma, donde una institución simbólica del patriarcado, que era el duelo, ¿no?, que hasta hace unos años prescribía de qué modo un hombre podía reaccionar, supongamos, ante un caso de infidelidad o en la situación en la cual supusiera que su mujer se iba con otro o lo que fuera, de ese orden, el duelo prescribía una conducta que se podía hacer, ¿no?, una posición que se podía tomar. Donde el duelo ha desaparecido, lo que encontramos son hombres que ya no buscan pelearse con otros hombres, competir con otros hombres, sino que le suponen a las mujeres un goce insoportable. Y por lo tanto, reaccionan contra ellas, atacan en la mujer su propia destitución masculina. No creo que esa es una hipótesis clínica que sería muy interesante investigar y desarrollar, y no solo, bueno, pensar que se trata de la continuación de la sociedad patriarcal, ¿no?, y su perspectiva de dominación. Creo que en los últimos años el fenómeno de femicidio, más que de una confirmación del patriarcado, de lo que habla es la destitución del patriarcado y de la desaparición de la mediación simbólica de la violencia, algo que no solamente vemos en la relación con mujeres, sino también con ataques a homosexuales, con ataques a grupos religiosos, ¿no? Dicho de otra forma, hace unos años, dos hombres que discutían en un colectivo decían: vamos a pelearnos abajo. Había lugares para pelear, ¿no? Hoy en día se pegan arriba del colectivo y le pegan al que esté al lado. Suele asociarse a la mujer con la seducción, sin otro fin que la seducción misma. Pero también es posible reconocer en hombres una predisposición al juego verbal, que comienzan y que luego no saben cómo terminar. ¿Es posible en esos casos hablar de evitación, de fuga? En términos generales, creo que sí, podría hablarse de casos de varones que llevan escenas de seducción hasta cierto punto en que luego no las sostienen, justamente porque lo que valía para ellos en ese contexto era la seducción misma. Es la queja de muchas mujeres hoy en día, ¿no? Yo recuerdo una paciente que inventó un tipo clínico que es lo que ella llama el galán de Facebook, que es aquel que justamente, ¿no?, coquetea, seduce y finalmente, cuando llega el momento de salir, unos minutos antes, ¿no?, recurre a una estrategia que hasta hace unos años era privativa de las mujeres, que era decir: se me complicó, ¿no? Ahora diría: se le complica a los varones, a muchos varones que están más interesados por la seducción que por el acto. Y esa es una posición de defensiva, una posición de rechazo que va a tono de lo que venía diciendo, ¿no?, de justamente sustraerse de la cuestión sexuada, ¿no?, quedarse simplemente en ese regodeo narcisista que es el de seducir a una mujer, lograr de ella el convencimiento, el asentimiento, y finalmente, cuando hay que pasar al momento de la demostración, a la hora de la verdad, ¿no?, salir por la tangente, por la fuga, como decías. ¿Qué justifica ese fenómeno, si es que hay una justificación? Lo que lo justifica, creo yo, es, me parece, lo justificaría desde el punto de vista del varón que de alguna manera ya no busca ser reconocido como varón, ¿no? En este punto, ¿no?, uno podría pensar un cambio de modelos que puede haber. Si lo pensamos desde el punto de vista del cine, una cosa era, ¿no?, en el cine clásico, Humphrey Bogart como un modelo de fuerte masculinidad, a lo que
¿no? Uno podría decir de los 80 a esta parte, ¿no? Entroniza personajes del estilo de Woody Allen, ¿no? Que son varones más bien desgarbados, ¿no? Algo rápido justamente para la destreza verbal, pero que de alguna forma, ¿no? No quieren ofrecer demasiado a una mujer, ¿no? No quieren encontrarse con la interpelación que puede producir una mujer. O como dice la canción de Babasónicos, no esperes nada de mí. ¿Hay una actitud egoísta ahí? Narcisista, ¿no? En ese sentido, sí, tiene que ver con que el encuentro con el otro sexo siempre interpela, siempre confronta con algún tipo de pérdida, siempre implica, ¿no? Dejar de ser para uno mismo, encontrarse con otro, ¿no? En ese punto, cierto resabio infantil de los varones radica en sostener esa posición narcisista, ¿no? Que de alguna forma rechaza el encuentro con el otro, ¿no? Que es de lo que se quejan muchas mujeres, que dicen ya, ¿no? Digamos, no hay con quién salir. Vamos a un pequeño corte. Sí. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso de ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Luciano, ¿el hombre contemporáneo se sitúa en la modernidad líquida? La expresión de Bauman acerca de lo líquido creo que bien puede utilizarse para denotar algo de los lazos actuales, ¿no? Quizás menos rígidos que en otra época, menos preestablecidos, ¿no? Creo que eso es algo que muestran las redes sociales, sobre todo, ¿no? Donde justamente se puede conocer a alguien desde una perspectiva que no es la de como tradicionalmente se lo hacía, que era por la pertenencia familiar o por la pertenencia a un grupo de trabajo, ¿no? Sino que se lo puede hacer por intereses mucho más estéticos, ¿no? Digamos, coincidir en un grupo de música o bien en alguna cuestión más lateral, no tan definitoria de la identidad, ¿no? Desde el punto de vista del gusto, ¿no? Me gusta es lo que indica sobre todo, ¿no? El criterio para establecer contacto con otro en el Facebook. Y en ese punto los varones también me parece que de alguna manera flexibilizaron sus modos de relación con los demás recurriendo justamente a una estetización de sus vivencias, ¿no? Digamos, el varón que quiere ser reconocido sobre todo desde el punto de vista estético antes que desde el punto de vista propiamente del acto, ¿no? En función de lo que hace, ¿no? Digamos, es lo que uno encuentra en la queja de muchos varones que consultan hoy en día, que desde un punto de vista muy infantil esperan que el otro los quiera por lo que es, ¿no? Digamos, ¿por qué? Aún es una cuestión casi diría disparatada. ¿Quién nos quiere por lo que uno es, ¿no? ¿Quién podría querernos por lo que somos, ¿no? Si no por lo que hacemos, sino por lo que damos, ¿no? Por el modo en que nos relacionamos, ¿no? Apelar a ese soy así, quiero ser querido por lo que soy, ¿no? Es, creo que ni las madres nos quieren por lo que somos. ¿Ah, sí?
En todo caso sería por lo que representamos para ellas, pero ni siquiera una mamá nos quiere por lo que somos. A ver, ¿cómo es eso? No, y bueno, por lo que representamos para el deseo de esa madre, por los ideales que encarnamos en esa familia, ¿no? Pero esa apelación líquida a un ser, ¿no? Me parece que es algo bien propio de nuestra época y que incluso los psicoanalistas tenemos que buscar la manera de deshacernos de eso, incluso de ese reclamo tan frecuente hoy en día en muchos pacientes de querer algo porque creen que se lo merecen, ¿no? Creernos, ¿no? Que de hecho hubo una propaganda muy polémica hace poco sobre justamente este tema de la meritocracia, ¿no? Sí. Creer que uno se merece las cosas, ¿no? Yo diría, esa es una perspectiva, ¿no? La locura de nuestro tiempo es creer que uno se merece las cosas, ¿no? Creer que el resultado puede estar garantizado, creer que el acto puede tener algún tipo de aseguramiento y que no, en última instancia, se sostiene en llegar al fin que uno quería, ¿no? Y uno encuentra hasta gente muy grande que cuando se encuentra decepcionada en ese punto hace berrinches que son, ¿no? Bueno, ahí tengo algo infantiles. Para decir. Sí. Digo que la psicología moderna insiste un poco con ese concepto. Es, sí, es cierto, casi, ¿no? Casi usual que el terapeuta le indique a su paciente que hace tal cosa porque vos lo mereces. Insisto, remarco, porque me llama la atención esto que estás diciendo. Esa no es la oferta o la propuesta del psicoanálisis, diría, ¿no? Uno encuentra esa rama actual de psicología positiva, de pensar que te van a salir las cosas, un poco. Yo lo llamo el terapeuta que funciona como un coach, como una hinchada, ¿no? El que te hace el aguante, ¿no? Y me parece que no, efectivamente, la realidad nos decepciona todo el tiempo. Vivimos en vínculos de sufrimiento. Y a veces incluso no es una perspectiva nostálgica o una perspectiva melancólica la mía, sino que muchas veces el sufrimiento compartido con otro, ¿no? De hecho, es lo que vemos en algunas relaciones, ¿no? A veces alguna crisis de relación es lo que permite que esa relación se profundice sin pasar por experiencias de sufrimiento, sin subjetivar el dolor. No hay profundidad en la vida. Nos quedamos simplemente en la conformidad, ¿no? Somos seres conformistas que están contentos porque se le dan las cosas. En última instancia, si cualquiera piensa en sus momentos más importantes, a veces aprendió mucho de alguna situación en la que el resultado no fue favorable. Permitime recortar una línea de uno de tus artículos. Bueno. La impotencia tiene un valor subjetivo importantísimo. Bueno, viene a cuento justamente de lo que venimos diciendo, ¿no? Digamos, cuántas veces nos encontramos con varones que muchas veces, ¿no?, pasan por diversas escenas de seducción, pueden estar con muchas mujeres y el día que salen por fin con esa que les gustaba, ese día la cosa no funciona, ¿no? Y sin embargo, muchas veces que no funcione, que haya una destitución de la potencia, es lo que permite poner a prueba algún otro tipo de lazo en esa relación, ¿no? Yo recuerdo el caso de un paciente que justamente no conoció a su esposa de esa manera, ¿no? Con la primera mujer que fue impotente, finalmente fue con la que pudo descubrir un vínculo de amor, ¿no?, muy distinto al de la seducción, al de demostrar creerse un ganador, ser en definitiva, ¿no?, una confirmación de esa imagen ideal que provenía en realidad de la relación con sus padres, ¿no? En ese punto las experiencias negativas, en el sentido de aquellas que revelan más bien un fracaso, son las que tienen un poder de subjetivación mucho más grandes, ¿no? Digamos, vivimos culturalmente con la expectativa de que uno tiene que ser un... Bueno, en nuestros días, ¿cuál es el peor insulto para alguien? Ser un loser, ser un perdedor, ¿no? Bien, lo tomamos de los ideales de la cultura norteamericana. Y sin embargo, ¿no?, que el fracaso esté mal visto, en definitiva, a veces, ¿no?, es una forma de rechazar la experiencia, ¿no? La experiencia siempre es, ¿no?, el encuentro con algo imprevisto, algo que muestra que nuestra potencia no es lo que uno creía o lo que uno esperaba. El título de tu primera novela que tengo aquí es Los Santos Varones. Sí. Te propongo un juego. Dale. Voy a darte 6 líneas. Y después de leerlas todas, te pido que elijas una y que nos expliques qué quiso decir quien la escribió. La primera. Nos interesa con mucha más devoción lo que el otro tiene que lo que nos falta. La historia de una vida podría contarse a partir del catálogo de los objetos temidos.
Una máxima universal dice que los varones desean lo que está prohibido. La feminidad es algo muy diferente a la práctica de tener hijos. La maternidad es el fetichismo de las mujeres. Y por último, hay dos tipos de varones en este mundo: los que son como Batman y los que son como Robin. Bueno, ante todo te agradezco que hayas leído esa novela, ¿no? Como vos decís, una primera novela que escribí, creo que en el 2008, 2009, me parece, y que, ¿no?, tu pregunta me permite ahora armar una serie que yo nunca había pensado, que era la de mis intereses actuales en relación a la masculinidad, el próximo libro que voy a sacar sobre esta cuestión, Ya no hay hombres, y bueno, esa primera novela que para mí fue en todo momento, o en ese momento, ¿no?, un ejercicio literario que daba más cuenta de mi experiencia como paciente, como analizante, ¿no?, lo que fue mi paso por el dispositivo analítico. Pero bueno, te agradezco esa lectura y tomo la frase una de las frases que mencionaste, que es una de las frases, son todas frases dichas por el protagonista, además, ¿no? O sea, me cuesta mucho poder volver a hablar de eso. Pero tomaría esta que dice que la maternidad es el fetichismo de las mujeres. En particular, ¿no?, creo que viene a cuento de lo que venimos charlando tan gratamente en este rato. Diría que, ¿no?, la maternidad en nuestro tiempo se volvió una empresa fetichista, ¿no? De hecho, encontramos que surgen no solamente libros de divulgación, sino que a las más diversas disciplinas están todo el tiempo prescribiéndole, normativizando esa relación que es la de la madre y el niño, ¿no? Que ahora hay que darle de mamar así, que ahora hay que acostarlo de este otro modo. Y al igual que como pasa con los datos científicos, lo que hoy se dice 5 años después se dice que es de otra manera. A mí en particular lo que me llama la atención es por qué es tan necesario introducir algún tipo de saber, decir cómo tiene que ser esa relación. Fíjate que no suele haber demasiados discursos sociales ni científicos acerca de cómo tiene que ser la relación entre un padre y un hijo, ¿no? Ahí pareciera haber más libertad, ¿no? Sin embargo, lo que me resulta atractivo es que, sí, desde el punto de vista del saber o de los discursos científicos, hay un interés privilegiado por meterse en esa relación, decir cómo tienen que ser las madres. Y eso se debe justamente al lugar que ocupa el hijo en el deseo materno, que es un lugar de fetiche en última instancia, ¿no? Uno podría decir, si no hay mujeres cortadoras de trenzas, si no hay mujeres exhibicionistas, es porque en última instancia algo de la perversión de la mujer se juega en la relación con el niño, ¿no? En tanto es, y eso es lo más difícil de reconocer, muchas veces un agente de seducción del niño. Muchas veces nos encontramos con casos escalofriantes en los periódicos, ¿no?, o en las noticias, ¿no? Digamos, la relación entre la madre y el niño es una relación fuertemente erotizada. Y nuestra cultura muchas veces, sobre todo, imputa esa seducción a casos extravagantes y deja de verla como una cuestión que es constitutiva del sujeto. Sin esa seducción primaria de la madre hacia el niño, no habría niño. Luciano, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos. Espero que hayas estado cómodo. No, muy cómodo. Muchísimas gracias. Para cerrar este programa, quiero compartirles una reflexión de Teresa Meana Suárez. Sabiendo que vemos el mundo a través del cañamazo formado por la lengua y motivadas por la certeza de que el lenguaje sexista, el que hemos aprendido, contribuye a la perpetuación del patriarcado. Sabiendo también que cuando tengamos una lengua que nos represente cambiará la realidad, por eso seguimos adelante. Y no dormimos más a las niñas con cuentos de hadas. Les decimos que las niñas buenas van al cielo y las malas van a todas partes. Y que, colorín colorado, esta historia no ha acabado. Te esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Te deseamos tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones.
Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lizel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso de Lizel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.